un olivo, una higuera y ropa tendida. Nada hace creer que este lugar de Tánger fuese antes un ruedo. Hoy es la última plaza de toros en pie de toda África, con permiso de la que existe en Melilla. Construida ya por 1950, nunca más verá una corrida. Su destino inmediato pasa por convertirse en un centro comercial o una sala de espectáculos. De momento sirve de hogar a cuatro familias que ocupan los bajos de la plaza de 11.000 localidades. Un espacio que la mayor parte del tiempo ha servido para celebrar ferias comerciales o como ring de boxeo. Incluso fue utilizada como centro de internamiento temporal de inmigrantes subsaharianos en los años 90, cuando Tánger pasó a ser la palanca de acceso para probar fortuna en el dorado europeo. Posteriormente ha servido solo como escenario de conciertos, pero en realidad ha permanecido casi todo el tiempo cerrada a cal y canto. Decidido a cambiar esa realidad, el Ayuntamiento de Tánger convocó el año pasado un concurso para encontrar una nueva propuesta de uso de la plaza, declarada en 2016 como Monumento Nacional. A principios del pasado diciembre, el Ayuntamiento seleccionó a los tres ganadores para optar por una fusión de todos ellos y apostar por un futuro para la plaza que combine los usos culturales y los comerciales. Las obras llevarán unos 5 o 6 años, pero aquí ya no queda ni un solo cartel o resto que recuerde que hubo toros y toreros.